Muy buenos días, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Also, mein Bruder und meine Schwester und gehen jetzt gerade in Urlaub. Wohin? Also, eine geht Richtung Süd und der andere geht Richtung Nord des Spanien. Okay. Ja. Und eventuell keine von denen ist von meiner Geburtstag. Da. Aber ja. Ah, Paulo está, tú está. Meine Mama está. Deine Mama está, genau. Und mein Bruder Leandro ist auch da. Okay. Und Balu auch. Reicht. Bueno, buenos días. ¿Cómo estáis, cabros? ¿Todo bien? Día domingo. Sí, día domingo, el día 8. Y bueno, en Alemania, sol. ¿Veis? Schöne Sonne heute. Ah, nada. Ja, bien, tag. Nee, nee, aber schön. Bueno, nos vamos hoy a pasear, vamos a hacer un alpaca lama tour. Camel. Camel, oh. Hast du gesagt? Nein, ich habe das gesehen. Ich glaube nicht. Respekt. Das einzige Camel ist du. Vamos a ver una granja de alpacas. Pienso que son de las familias también de los guanacos, que es lo que tenemos nosotros en Argentina. Bueno, yo los he visto, y bueno, alpacas no he visto ninguna, pero las veré. Estaba lloviendo, pero no, ya no llueve más. El día está mejorando. Sí. Un de Never Segel es esta gente. Eso de Schuligo, de Alf. Bueno, ahora vamos a entrar en los galpones y vamos a visitar a las alpacas y le vamos a dar de comer. Vamos para adentro. Ah, genau. Wiebke, hier ist der große Weiße.
Das gigantös. 19 Kilo Geburtsgewicht. Ein Foto machen. Ja, ich wusste nicht, ob die das so gut finden. Hier ist Sandoka, neben Mama ja. Jackie. Und die Gun ist weg. Hier ist noch Noxaki. Ah ja. Also das irgendwo große Lama hinter euch könnt ihr zum Beispiel auch mal streicheln am Hals. Ja. Ah genau. Wiebke, hier ist der große Weiße. Das Gigant. Gigantös. 19 Kilo Geburtsgewicht. Vamos a salir del galpón ahora. Hemos acariciado las alpacas, le hemos dado de comer también. Ha estado divertido. Bueno, también he preguntado sobre los guanacos. Bueno, me han dicho que los guanacos son los que se crían salvajes. Que se crían salvajes en las montañas y en las regiones de pampeanas. Sí, pero muy linda experiencia, está lindo. Bueno, cabros, vamos a hacer un paseo con las alpacas. Aquí está Steffi, aquí está Lox. Él es el jefe del grupo. Also innen bin ich ein bisschen kahl, aber so. Wir sind gewandert ungefähr 4 Kilometer. Estamos caminando casi 4 Kilometer. Und wie ist das? Macht es Spaß? Bitte? Macht es Spaß? Ja, mega Spaß. Ganz langsam noch. Vamos. Und ab und zu erzählen was. Vamos despacito. Y es un off, a veces habla con nosotros, pero no hablamos el mismo idioma. Bueno, casi 4 kilómetros en 2 horas y 3 minutos. Pero lindo paseo, interesante, me ha gustado mucho. Lindo. Ahí están los otros. Weil ja. Und auch was Neues.
Ya. Esto es nuevo para mí. Porque yo he visto muchos guanacos en Argentina, pero estar tan cerca es interesante, muy bonito. Alpaca coste. Alpaca coste. Ab 2000. Tiene un Ecknock. Nox? Es 9 Jahre alt. Pero él tiene 9 años. Saben beste performance. Saben Jahre alt. Ja, noch mal doppelt so alt. Ja. Ja. Die leben 19, 20 Jahre. Also, viven unos 19, 20 años. Así es, tío. Ya estamos llegando ya. Ya estamos llegando. Schauen wir uns an jetzt. Wir schauen uns an eine Jurte und das ist ganz typisch in der Mongolei. Und da leben ganze Familien drin, Nomaden, die normalerweise mit ihren Schafen oder anderen Tieren dann wandern gehen. Und du kannst es aufbauen und dann drin sind Teppiche und die kochen da drin und schlafen da drin und essen da drin. Und dann wird alles wieder aufgeladen und ziehen weiter. Eine Jurte es una casa típica de Mongolia, donde vive toda la familia. Parece muy pequeña, pero es groß, und klein, also konnte mir viele Leute leben da drin. Normalerweise eine ganze Familie lebt da drin. Toda la familia en de Mongolai, en esta tradicional casa de Mongolai. Drei Generationen, Oma, Opa, Eltern und Kinder. Wow. Mhm. Ah, interessant. Ist nicht so viel Platz, ja. Bueno, ja. Und das ist der Ende Film, den wir schauen heute? Ja, ja. Okay. Du siehst das dann auch, ja. Steffi will einmal nach in die Mongolei. Ich will auf jeden Fall in die Mongolei. Und dann aber reiten auch. Und in der Jurte übernachten. Ja. Muy interesante, cabros. Muy bonito. Creo que se estira. Que tenemos un chanchito o un cerdito. Cerdo. Vía saben chancho. Chancho. En Argentina. Sí. Ups. ¿Qué más le falta? Bueno, cabros, esto fue nuestro domingo, haciendo un paseo aquí con las lamas, las alpacas, los camellos. Bueno, nosotros nos vamos porque... Bueno, no, primero tenemos que ir a buscar algo. Y vamos para casa porque... Die müssen wir heute einen Film anschauen und Paket aufmachen. Viele Pakete, die du bestellt hast? Ja. Und Essen? Genau, ja, ich habe Hunger. Tee trinken. Aber. Kuscheln. Esto no lo, ich übersetze das nicht auf Spanisch, das ist ja so. Pero nada, bueno, espero que les haya gustado este paseíto por acá con las lamas, con las alpacas y... Qué bonito lugar, sí, ha estado lindo. Nosotros vamos y... Sí. Les deseo que tengan un buen domingo, vieja. Tengas un buen domingo, pásalo lindo, saludito para todos. Y... ya, próximo viernes en París. Vamos a París. Wir fahren
nächsten Freitag nach Paris. Mhm. Genau, ja. Va a haber un pequeñito video de París. Sí. Ich spreche ein bisschen Deutsch, ein bisschen Spanisch, ein bisschen für mich schon. Aber ich will nur Spanisch sprechen, aber das geht leider nicht. Ein bisschen durcheinander. Se mezcla todo. Serio, es muy difícil. Ya. Bueno, que tengan un buen domingo, un buen comienzo de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Un besito a mi familia. Chao. Chao. Bueno, cabros, hemos parado un momento porque tenemos un poquito de hambre. No estamos tan lejos de casa, pero llevamos la perrita, Luni, entonces tiene que salir un poquito a estirar las piernas. Y bueno, yo tomándome unos ricos mates, que las costumbres no se pierdan, carajo. Y estamos aquí en el río Rhein, el Rhein. Y ahora sí, me despido de este vídeo. Ya falta poco para irme a Argentina. Entonces, bueno, qué lindo, qué emociones. Entonces, bueno, un besito para todos y nos vemos pronto. Próxima semana, París. Allá vamos. Chao.